De nuevo vuelven los delirios timabeos con la lectura de un cómic decrépito. En este caso traigo el número 7 de la segunda época con esta espectacular ilustración de San Julián en la portada. Este Crepi venía, entre otras cosas, con un fabuloso... Bueno, venía con publicidad del número 1 de Fangoria, que iba a salir en ese momento a la venta. Y venía con el primer número en color de un relato que vino en varias entregas, que se llamaba El nombre del diablo, escrito y dibujado por Esteban Maroto. Un cómic bastante chulo. Y venía una historia, venía un reportaje sobre las Scream Queens en este Crepi, con Lydia Quigley, por supuesto, con Bobby Breeze. Bueno, era, fue de los primeros contactos que yo tuve con las Scream Queens. Recordad que hay un Fango Fan entero dedicado a las reinas del grito, que intentaré dejaros por aquí, ese Fango Fan de las reinas del grito. Pero a mí este Crepi, que es uno de mis favoritos, me gusta porque fue la primera vez que yo leí un relato de Hunter. Hunter es un cómic de terror que se publicó en este Fangoria segunda época, dibujado por Mike Ratera. Y era una especie de salvajada, era muy gore, dibujado en blanco y negro, entintado en tinta china. Y era muy perturbador, era un slasher, era... Contad que es en esta época. Este Fangoria está publicado en 1909. Perdón, este Crepi está publicado en 1991. Y estaba todavía muy de moda el slasher. Todavía. Y este cómic es la barbaridad de un slasher pasado de vueltas. Con un asesino, con una máscara muy... Es terrorífico. Mike Ratera, que había dibujado en un montón de... Había dibujado en Totem, había... Era ya un dibujante con cierta... Con bastante reputación. A mí es un dibujante que me gustaba mucho todo lo que hacía. Yo cada vez que encontraba un relato, un cómic de Mike Ratera en las páginas de un Crepi o de alguna otra revista de cómics, me... Lo devoraba. Hunter terminó editado también con el tiempo en un solo tomo, todas las historias completas, pero yo no lo he encontrado. Lo he visto en todo colección o en algún sitio así, pero nunca he podido hacerme con un ejemplar. Este relato comienza con, evidentemente, el tío Crepi contándonos: aquí tenéis a alguien dispuesto a aguaros la fiesta en cualquier momento. Este engendro enmascarado a la moda responde al nombre de Hunter, y también se le conoce como el asesino del sexo. Su autor, Mike Ratera, asegura ser el único conocedor de la verdadera identidad del angelito en cuestión. ¿Seréis capaces de averiguarla a partir de los mensajes escritos con sangre que nos va dejando en cada episodio? Entre tanto, abrid bien los ojos y cuidado con hacer marranadas. Ven aquí, Tracy. Dame un besito, ¿eh? Solamente un besito. Un beso para tu hermanito. Oh, Chris, si nos viera papá, debo de estar medio pirada. ¿Sientes vergüenza, pequeña? Soy tu hermano mayor. Te enseño. Te hago un gran favor. Sé hacer muchas cosas, Chris. Más de las que tú te crees. Voy a tener que censurar parte de esto. Venga, enséñame ese hermoso culito tuyo, que me pongo a 100. Ven tú a por él. Tracy, ¿yo? ¿Quién está ahí? Sale Hunter con unas tenazas y una cizalla y le corta el cuello a Chris.
La chica huye despavorida. Ah, papá, mamá, medio desnuda. Hunter, como buen asesino de slasher, espera ahí. Papá, socorro. Es Chris, papá. Leanne. Papá, mamá. Oh, no. Oh, no, no, no. No. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. ¿Por qué? Ah. El destino final de esta chica. Y mensaje final bastante cruel. No grites, puta maloliente. No sirve de nada. No hay ningún lugar para esconderse y hacer cosas sucias. Ya lo tenemos terminado. Admirable, ¿no? Hay demasiada culpa para divertirse. Grandioso, por los clavos de Cristo. Estoy en mi plenitud. Vamos, hace calor. Espera un minuto. Me siento tan bien. Estoy preparado para decirte algo. Luz que brotas desde el infinito de mi alma. Es vuestra muerte lo que me ayuda a dormir. Es un relato muy, muy corto, es muy breve. Pero es terriblemente gráfico, terriblemente violento, terriblemente lo que se estilaba en esa época, lo que te encontrabas en muchos cómics. O sea, Creepy solo era una de las múltiples revistas que se publicaban. Este cómic hoy en día Hunter no se podría publicar, no se le ocurriría a nadie y es terriblemente violento y grotesco y a pesar de lo que voy a tener para que hacer para publicarlo y enseñarlo, voy a tener que tapar el 90% de las imágenes, al menos las partes más delicadas. Sí que es un cómic que rara vez yo he visto tanta violencia gráfica y bien definida como en esta historia de Mike Ratera. Si os mola, si queréis leer más de Hunter, os iré trayendo más relatos. Mientras tanto, como siempre, suscribíos a este canal de YouTube, comentad lo que os dé la gana en este vídeo o en cualquier otro, seguidme en estas dos redes sociales, Twitter e Instagram, y como siempre, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.